Y es de los 12 candidatos anunciados públicamente para ocupar el cargo de secretario general de las Naciones Unidas, encabezaron un debate en la Asamblea General de la ONU, el cual fue transmitido al público por vez primera, vía televisión e internet. Se conformaron dos grupos al azar a fin de responder las preguntas individuales que les fueron haciendo, moderados por conductores de la cadena de televisión Al Jazeera, junto con el presidente de la Asamblea General, Mogens Liketov. El primer grupo estaba formado por Vesna Pusic, de Croacia, Antonio Guterres, de Portugal, Susana Malcorra, de Argentina, Vuk Jeremic, de Serbia, y Natalia Herman, de Moldova. En el segundo grupo estaban Helen Clark, ex primera ministra de Nueva Zelanda y directora de PNUD, Danilo Turk, ex presidente de Eslovenia y ex asistente del secretario de la ONU, Cristiana Figueres, de Costa Rica, quien dirigió la exitosa conferencia de cambio climático en París, Igor Luksic, ex primer ministro de Montenegro y de Bulgaria, Irina Bokova, directora general de UNESCO. En una primera ronda, los candidatos presentaron ante la Asamblea General sus respectivas visiones de desafíos y oportunidades que enfrenta la ONU y que asumirá el próximo secretario general a partir del 1 de enero de 2017. En la segunda ronda, respondieron a preguntas individuales. Con información de la Oficina de Nueva York, Estados Unidos, Noticias Xinhua.